Bueno, amigos de Venezolana de Televisión, seguimos en esta parte de su programa Café en la Mañana. Inicia este año ya con mucha fuerza y nos acompaña, ya les decíamos, el ministro de la Cultura, el periodista Ernesto Villegas. ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Muy bien, periodista Michel Caballero, un gusto. Un saludo a Emma Carolina Agurto y a todas y a todos. Feliz año 2024. Ministro, bueno, feliz año y estamos acá en este espacio tan bonito que representa la cultura de nuestro país y al inicio de un año hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido en este año 2023, uno con el tema del tiempo, uno como que no quiere que pase el tiempo. ¿No? Esa es la edad, hermano. Sí. Te lo informo. ¿Qué edad tienes tú, Michelle? Yo, 40 y dele. 40 y dele. Sí, ¿no? Está bien. Yo tengo 50 y dele. Sí, ah, bueno. Así, así que ya pasé por ahí. ¿Los 50 son los nuevos 30? Supuestamente. Sí. Pero yo me siento mejor que nunca. Así es, ¿verdad? Claro. La juventud va por dentro. El mejor día está por ocurrir mañana. Así es. Y hoy está extraordinario. Bueno, y hoy haciendo, por cierto, un sol bien sabroso. Ministro, ¿qué esa proyección, lo que se hizo en el año que acaba de concluir y estas proyecciones que ya tienen en este naciente 2024? Mira, yo creo que es una tarea titánica hacer balance del año 2023. Yo te confieso, para este intercambio contigo, le pedí al equipo, como se hace cada fin de año, un inventario de las acciones realizadas, de los planes, los proyectos, las tareas sobrevenidas que sobre todo en el campo de la cultura se dan, ¿no? Y bueno, la verdad es que es imposible memorizarlas todas. Imposible, y aquí tengo una chuleta gigantesca que me servirá de ayuda a lo largo de la conversación contigo, si tú me lo permites. Claro que sí. Porque de verdad que nos quedamos cortos en la memoria. Al pasar revista desde enero hasta diciembre del año 2023, te consigues con tantas cosas. Una de ellas, previsible, que era el centenario de un conjunto de artistas, escultores, creadores venezolanos. Entre ellos, Carlos Cruz Diez, el gran Jesús Soto, Isidora Agnes, el símbolo de los carnavales del Callao, el Chueco Riera y Alirio Díaz. Y bueno, si seguimos enumerando nos vamos a quedar cortos, porque también está Carmendelia Bencomo, la escritora que terminó siendo homenajeada de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, lo mismo que Domingo Alberto Rangel, escritor homenajeado. Una playa de centenarios, la escultora Seca y otros tantos más. Nos quedamos cortos, ¿no? Y cada una de esas, digamos, celebraciones tuvo un acompañamiento específico. En el caso, digamos, del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, también fue un eje central de al menos la primera mitad del año 2023. Nosotros orientamos todas las fuerzas de la creación desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura enfocadas hacia ese objetivo, la conmemoración por todo lo alto de ese bicentenario, de una batalla que echó de estas aguas sagradas de la soberanía venezolana al Imperio Español. Y bueno, allí tuvimos un concurso de todas las artes, participaron desde la música, el audiovisual, la artesanía, las artes plásticas, las artes visuales, la danza, el teatro, en fin, hubo una gran, conmemoración de este bicentenario. Marcamos en ese contexto la realización del Festival Internacional de Teatro Progresista, en este caso Venezuela 2023, que una vez más fue un gran acontecimiento. Tú sabes que un festival de teatro no es algo que se puede organizar así como un pote de humo de un día para otro, para tú poder ¿cuántos exhibir. ¿Cuántos países? Mira, ¿cuántos países tuvimos? Ya me van a buscar aquí en la chuleta porque la verdad mi memoria no me da, pero no sé si son los 50 y dele. Pero más allá del número de países participantes, de agrupaciones internacionales que nos
honraron con su presencia. Yo te quería llamar la atención sobre la cantidad de proyectos nacionales, porque cuando convocas el festival, abres la convocatoria, te aparece una cantidad de agrupaciones teatrales, colectivos, escuelas, que te ofrecen su respectivo proyecto. Pero para que una persona o una agrupación tenga un proyecto teatral, quiere decir que detrás de él hay toda una experticia, hay una labor de formación, una labor de creación que no se improvisa, es lo que te quiero decir. Porque yo creo que si me obligaran a caracterizar la importancia cultural de este año 2023, yo creo que fue la reafirmación de la vitalidad de la cultura venezolana. Porque veníamos, imagínate tú, del año de la pandemia, sí, ¿verdad? Toda una paralización del sector. Oye, bueno, de todos los sectores. Mira, yo no creo que haya sido paralización, porque durante la pandemia también hubo una explosión creativa. Ajá. Las personas en sus casas crearon, se compusieron muchas canciones. De encuentros, muchas, digamos, sociales. Eso fue el... También la capacidad adaptativa de personas que encontraron en las llamadas redes o en las plataformas virtuales, un espacio para abrir una rendija y que se expresara la cultura también a través de cualquier medio. Mira, nosotros desde el Ministerio apoyamos en ese tiempo de la pandemia incluso intervenciones musicales desde los balcones de algunos edificios, de algunos bloques, ¿no? Desde las zonas populares, sí, que la gente cantó desde su propia vivienda. Pero bueno, eso, más allá de eso, lo que te reafirmo del 2023 es que, además del bloqueo, las dificultades económicas que han generado, por supuesto, heridas en todos los aspectos de la vida nacional, pero particularmente en la cultura, más allá de eso, hubo un conjunto de hombres y mujeres que pasó esos obstáculos, que, bueno, algunos quedaron en el camino, o sea, ciertamente, no fue un paso fácil, un paso sencillo, pero muchísimos traspasaron esas barreras, esos obstáculos, y con vitalidad han seguido aferrados a sus dinámicas culturales en las distintas disciplinas del arte. No quiero decir que haya sido esto sin dolores, ¿no? Sí. Sin dificultades, que todavía no tengamos muchas cosas por hacer, que hayamos hecho algunas cosas no tan bien, o que tengamos que volver a hacerlas, que tengamos que hacernos una autocrítica. Eso siempre hay que hacerlo en toda acción humana y particularmente en la gestión pública. Pero yo me siento feliz, orgulloso de haber traspasado esos obstáculos junto con una legión inmensa de artistas, cultores, creadores y sobre todo de niñas, niños y jóvenes que están todos los días haciendo cultura, que es más allá que las artes. Las artes es un área muy importante y nosotros tenemos cómo exhibir un músculo tremendo en las distintas disciplinas, en las artes visuales, en las artes escénicas y musicales, en la creación cinematográfica, audiovisual, en materia, digamos, de creación artesanal. Acabamos ahora en diciembre de realizar una feria artesanal venezolana y te emocionas mucho de mirar a artesanas, sobre todo artesanas, que son las líderes además, porque donde hay artesanos, estoy seguro de que hay artesanas también participando, ¿no? En papel de liderazgo. Y bueno, todo eso se expresó, las artes, pero también los modos de hacer. Entonces, tenemos expresiones como los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, que acaban de ser inscritos por la UNESCO en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Por cierto, eso es lo que coloquialmente se llama que la UNESCO declaró a esa manifestación cultural venezolana como Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, el Estado Miranda tiene varias de esas expresiones, así ¿no? Ya reconocidas. Es correcto. Miranda tiene muchas. Creo que esta es la quinta, ¿no? Ajá. Pero también hemos postulado, este año que termina, el año 2023, está comenzando el 2024, es el año en que Venezuela postuló nada más y nada menos que el joropo venezolano en su diversidad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso se dice así rapidito, pero eso supone un esfuerzo para la elaboración del expediente respectivo, que no es solo del joropo llanero, lo incluye, pero también el joropo mirandino, tuyero. Ahí hay discrepancias sobre cómo mencionarlo, porque está el joropo central, lo llaman joropo central, joropo mirandino, joropo tuyero, pero la denominación exacta es el joropo mirandino, pero también están las expresiones del joropo oriental, las expresiones del joropo coloniero,
que se toca con violín en la Corona Tobar, o el joropo del Jarillo, que también se dan allí, una mezcla de la polca con el joropo, y tiene, no es exactamente así, sino que en el Jarillo, en la Corona Tobar, hay un sincretismo cultural que te incorpora instrumentos musicales nacionales y de origen alemán, con esa diversidad que existe. Pero también el joropo jaballero, que es el uno de las tantas expresiones, y el joropo jorconiao, que es el único donde la mujer también zapatea. Eso lo lanzamos nada más y nada menos que en el campo de Carabobo, allí en la comuna Brisas del Campo. Es una experiencia extraordinaria. Por eso yo me callo la boca, Michel, porque tú me prendes y yo no me apago. A ver, bien, bien interesante. El tema de las expresiones culturales de los países, veía recientemente, finalizando este año 2023, se hizo una cierta polémica, y hablando del tema de la cultura, y el tema, el cantante este de Maná, Fer, hablando de la irrupción de los nuevos géneros musicales y quizás cómo se van desplazando, quizás actualizando, no sé, le pregunto eso. Él decía, mira, yo no grabaría nunca con Bad Bunny porque Bad Bunny no es una expresión cultural ni musical. ¿Cómo se ha mantenido en nuestras representaciones, nuestras expresiones artísticas? Y lo digo y lo pregunto a la par de esto que ha nacido, ¿no? La evolución de adaptarse a los nuevos tiempos, de los géneros musicales, de las expresiones, sobre todo con el tema también de la globalización. Sí, mira, esa es una disputa permanente entre las expresiones culturales de los pueblos y la presión que ejerce la industria cultural capitalista, comercial, sobre los pueblos, sobre los gustos y las costumbres de los pueblos. Lo que sí debo decir es que, al menos en mi caso personal, yo trato de no criminalizar las expresiones culturales, porque también entiendo que todas las generaciones tienen incomprensión respecto de las generaciones que las preceden. Entonces, por ejemplo, en una investigación que después te comentaré, que he estado realizando, hemerográfica, me he conseguido con fotografías de una nota en el aeropuerto de Maiquetía, en el que las autoridades, eso fue en los años 50, 60, creo que 50, no lo tengo claro en este momento, pero que le detuvieron a una dama que venía en minifalda, porque la minifalda era ofensiva en ese momento. Y bueno, hoy día nosotros eso no lo vemos como lo veían en su momento. Entonces, específicamente en el caso del reggaetón, que yo sé que tú tienes esa inquietud, que es lo que está detrás del comentario, porque ese señor que tú mencionaste cultiva ese género, allí hay que discriminar entre las características de la música, de los ritmos y las letras. Porque una cosa son las letras ofensivas, machistas, que cosifican a la mujer, que son ofensivas en general a la condición humana, y el ritmo, ¿verdad? Que puede también tener pobreza, llamémoslo así, una debilidad conceptual con respecto a la música. Eso lo saben los musicólogos, porque estos son ritmos monótonos que no tienen, digamos, mayor elaboración, pero son a la vez también una expresión cultural. En mi criterio, que está muy influida por la industria cultural, que las convierte en mercancía, pero tienen necesariamente una influencia en el paisaje cultural del mundo, y que nosotros no deberíamos criminalizar en tanto y en cuanto hay millones de muchachos y muchachas que encuentran allí algo que nuestras expresiones tradicionales no les están dando. Mira, entonces, claro, me dirán, falta acceso a los medios, es verdad, vamos a hacerlo, pero yo más bien trato de entender ese fenómeno, y creo que nuestro propósito debería ser montarnos sobre la ola de crear contenidos alternativos en todos los ritmos, en todas las plataformas, en todas las redes, y sobre todo poner oído en las nuevas generaciones con una solidez de nuestras raíces culturales, cultivando nuestras tradiciones a más no poder, y abriendo el abanico para que quepan todos en esta inmensa sabana que es la cultura. Ministro, hablando de ola, vamos a
vamos a hacer una pausa y ya venimos, porque esto me da pie y le preguntaba justamente porque queríamos conocer también el tema de la lectura, ¿no? De la lectura sobre todo en los jóvenes y en la cultura, en las expresiones autóctonas de nuestro país, sobre todo en los jóvenes. Vamos a una pausa y ya venimos con este programa especial. Nos acompaña el ministro de la Cultura, periodista amigo Ernesto Villegas. Pausa, ya venimos. Bueno, aquí seguimos en la casona Aquiles Nazoa. Y nos acompaña, y nos sigue acompañando el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Bueno, hablábamos en el anterior segmento acerca del tema de las expresiones, ¿no? Cómo se van adecuando, o la gente se va adecuando, o los cultores se van adecuando, o los artistas se van adecuando. En el caso de la juventud, el interés sobre estas expresiones culturales autóctonas de nuestro país, el tema de la lectura, ministro. Mira, muy importante. Tú sabes que yo... digamos, introduciría un matiz allí en lo de la adecuación de los artistas. Porque pues, te menciono a alguien, José Alejandro Delgado, que tuvo un extraordinario concierto en el sistema de orquesta. Él es un chamo auténtico, genuino, además, que mantiene sus características. Y, obviamente, todos los artistas son influidos por las corrientes culturales de su tiempo, ¿no? La cultura venezolana no es idéntica hoy que hace 50 o 100 años. De modo que no, de pronto ellos se pudieran sentir... mal interpretados cuando hablamos de adecuarse, ¿no? Pero sí hay una, digamos, influencia que el entorno cultural ejerce en todos, en los ritmos, en las formas, ¿no? Tú me preguntabas sobre... Del interés que tienen en los chamos. Correcto. O alguien pudiera decir, no, eso, los chamos están en otra cosa. Bueno, es que eso justamente es lo que sí nosotros tenemos la obligación de captar. Nosotros no podemos hacer políticas culturales exclusivamente para gente que tiene el pelo como yo, así lleno de canas, ¿ves? Aquí tiene que haber políticas culturales, como en efecto las hay, abiertas a todos los segmentos etarios, así como abiertas no solo a Caracas, sino a toda la geografía nacional y a todas las, digamos, preferencias que puede haber en una sociedad diversa. No podemos tener una actitud homogeneizante nosotros mismos también, que es justamente la característica de lo que combatimos, de la industria cultural, que pretende diluir la diversidad cultural en una sola cultura, digamos, consumista. Eso no es lo que nosotros nos proponemos. Tú mencionabas el tema de la lectura. Nosotros tenemos que adecuarnos, por ejemplo, y trascender a la noción que solamente concibe el libro físico. Yo soy cultor del libro físico, es decir, a mí me encanta el libro físico. Yo considero que el libro digital es, como dicen coloquialmente, el peor es nada. Si no tienes el libro físico, bueno, peor no tenerlo en digital que tenerlo, ¿no? Y cuando me gusta mucho un libro digital, lo busco en físico. Pero entiendo que hay, digamos, un segmento que cultiva la lectura digital y nosotros no podemos cerrarnos a ese fenómeno. No podemos quedarnos aferrados a una sola forma o a las formas en las que nosotros nos fuimos formando, valga la expresión. Así que entonces, en el caso de la lectura, nosotros también ahora acompañamos y se ha hecho normal, se ha naturalizado que todo libro que nosotros publicamos en las editoriales del Estado y algunas también en editoriales privadas tiene a la vez su versión digital y circula. Y nada más y nada menos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde sus distintas cuentas en redes sociales, cada vez que considera que un libro es de interés público, lo coloca allí, lanza esa botella al mar. ¿Ah? ¿Y cuánta gente no recoge esa botella? ¿Me explico? Esa expresión que hoy tiene la tecnología permite entonces una llegada mucho más amplia que la que puede llegar el libro físico solamente. No estoy diciendo que el libro físico no, al contrario, estoy realzando el valor del libro físico y de la lectura en papel, pero debemos mantener oído en el suelo para ver las tendencias tecnológicas y culturales que la humanidad tiene. Ahí hay estudios, Venezuela ha hecho estudios sobre el tema de la lectura, en cuanto al incremento de lectura, en cuanto, por ejemplo, entiendo que sí, en cuanto a las publicaciones, por ejemplo, del Ministerio de la Cultura. Bueno, nosotros hemos logrado, en medio de la situación que ha vivido el país, tener una fuerte presencia en el campo editorial. Fíjate, cada libro que se edita en las editoriales El Perro y la Rana, Monteagudo Editores, Biblioteca Ayacucho, que son las tres que están bajo, digamos, la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero hay otras también del sector público, del sector privado. Pero estas tres tienen un sello detrás que dice impreso en tiempos de guerra económica. Ah, sí. Porque cada libro que se imprime es una odisea, digamos, un esfuerzo económico, humano también, un ecosistema de seres humanos que está ahí, digamos, trabajando detrás de ese logro, que es mucho más allá del autor. Yo antes tenía ese error, yo antes creía que el libro era del autor.
Y mi propia experiencia me dice, no, el libro no es solo del autor. Después que el autor escribe, ahora es que viene trabajo. Y ahí, digamos, reivindicamos ese universo. En el caso de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que es nuestra, digamos, punta de lanza, este año tuvimos un dato concreto. A ver. Los 24 estados del país tuvieron su Feria Internacional del Libro de Venezuela. Todos los años nosotros tratamos de recorrer lo completo, pero no lo habíamos logrado en bastante tiempo por las dificultades mismas que vive Venezuela. Este año 2023 estuvimos en todos los estados, incluyendo Delta Amacuro y el Amazonas. En el Amazonas teníamos tiempo sin realizar el capítulo regional y decidimos compensar esa ausencia incorporando una figura en la feria que es el Estado invitado especial, en la feria que se hace en Caracas, la que se acaba de realizar en noviembre. Entonces nos trajimos al Amazonas, a Caracas, y quienes pudieron asistir a los espacios del Laguito, del Círculo Militar, pudieron tener acceso a una muestra cultural del Amazonas hermosísima. Lo vamos a hacer este año también, nuestro... El país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de este año, que arriba a sus 20 años, se dice rápido, pero son 20 años de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, una creación del comandante Hugo Chávez. Ese país invitado de honor este año va a ser Suráfrica, nuestra hermana Suráfrica. El año pasado fue Colombia. Fue Colombia. Wow. Que además también marcó un punto de inflexión en las relaciones culturales. Vino el presidente, estuvo el presidente, la visitó. Exactamente, fíjate, en el año 2023 tuvimos dos presidentes en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros de Venezuela y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Eso nunca había sucedido, dos presidentes en una feria en Venezuela. Y este año coincide el hecho de que Suráfrica es país invitado de honor con el cumpleaños número 30 de lo que ellos llaman digamos, la implantación de la democracia en Sudáfrica, que, digamos, para ellos es sencillo decirlo de esa manera, pero para el mundo es una lección muy importante, porque eso que ellos llaman la conquista digamos, el inicio de la democracia en Sudáfrica, no es más que el fin del sistema del apartheid. Del apartheid que es racial. Sí. Allí formalmente había una democracia, pero era una democracia donde solamente tenían derechos los blancos, afrikaners llamaban, creo. Y a partir de las luchas que Mandela y toda una legión de hombres y mujeres llevaron adelante, Sudáfrica conquistó hace 30 años la abolición del apartheid. Y es muy importante esos 30 años. Que se van a estar conmemorando aquí en Venezuela, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, porque justamente eso es lo que nosotros planteamos para el hermano pueblo palestino. Tiene que acabarse el apartheid en Palestina, en las tierras palestinas, que el Estado israelí ha implantado un apartheid donde los derechos no son iguales para todos los seres humanos, dependiendo de su extracción, étnica o su origen. Entonces, en esta ocasión, en la Feria Internacional del Libro, vamos a tener ahora como invitado especial de los estados de Venezuela al Delta Amacuro. Entonces nos vamos a traer el Delta Amacuro para Caracas, para que desde esa plataforma, esa vitrina excepcional que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, podamos mostrar también nuestra hermosa diversidad cultural, que la cultura no está solo, por ejemplo, en un lugar tan hermoso como este, que en el año 2023, yo debo decirlo, y esto es un logro del presidente Nicolás Maduro Moros, ha transformado la Casona Cultural Aquiles Nazoa de haber sido un espacio vedado para el 99.99% de los venezolanos a convertirse en un foco de dinámicas culturales permanentes para Venezuela. Ya hoy nosotros recibimos permanentemente planteamientos, solicitudes, proyectos de artistas que quieren presentarse en la Casona. Sí. Es un punto de referencia de la cultura venezolana. Y eso se consolidó en el año 2023 y creo que sería muy mezquino no reconocérselo al presidente Nicolás Maduro Moros, porque nada lo obligaba a él a hacer eso. Fue su propia voluntad y su conciencia de que además debíamos celebrar el centenario de Aquiles Nazoa, que fue el contexto en que se dio esa conversión. Y debo decirte que no, la cultura no son las paredes, no son los bloques, el cemento, el hierro, la cabilla, no lo son. La cultura es el ser humano que hace vida en ese espacio y que tiene una plataforma, digamos, física para exponerla. Ahora, también nos hemos ocupado de las infraestructuras que sufrieron, oye, los embates de esta guerra económica terrible, del bloqueo. Hugo, ¿quién puede negarlo?
un deterioro de una serie de edificaciones que ameritaron y ameritan, y todavía la lista continúa abierta, una intervención de mantenimiento profundo. Y entonces se inició el mantenimiento, la recuperación de infraestructuras como el Museo de Ciencias, hoy hermosamente reinaugurado, un espacio hermoso. El museo más visitado de Venezuela es el Museo de Ciencias. Muy bonito, por cierto, hay que visitarlo. Está en este momento en desarrollo la recuperación del Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, se le restauraron todo el sistema de climatización. La Biblioteca Nacional de Venezuela, que también sufrió los embates de la guerra económica, pues este año recuperó sus equipos de climatización, que cualquiera dice, ah, eso es un splitter. No, no es un split, un aire acondicionado ahí de un cuarto. No, esos son equipos enormes, enormes de decenas de metros de largo, que tienen que climatizar un pedazo de planeta, que es el Foro Libertador, en el caso de la Biblioteca Nacional, donde no está el aire acondicionado para que los funcionarios se sientan agradados con el clima solamente, porque obviamente el que tiene que trabajar merece un clima adecuado, sino que son necesarios esos equipos para la preservación del tesoro, de la fortuna documental que tiene Venezuela allí, en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Podemos decir que de ese año 2023, podemos decir que Venezuela ha tenido un repunte en el tema cultural, en cada una de esas expresiones que usted ya ha comentado. Mira, yo te diría que sí, lo que pasa es que venimos de un golpe muy grande. Sí. Entonces, de pronto cuesta mucho que la gente reconozca, habiendo todavía tantos problemas y dificultades, entonces pudiera parecer uno como desconectado de una realidad. Y yo no quiero que eso suceda. Nosotros tenemos conciencia plena de que todavía falta muchísimo. Mira, cómo sufría cada vez que teníamos una actividad en la Biblioteca Nacional y sentíamos aquella, inconveniencia climática para el trabajo que realizan allí una cantidad de usuarios y expertos y para la preservación documental. Ya hoy esa realidad comenzó a ser transformada, lo mismo que la Galería de Arte Nacional, intervenida por disposición del presidente Nicolás Maduro Moro, junto con otros 7 museos de toda Caracas, que además tenemos una cantidad de museos también en otros estados del país que el presidente Nicolás Maduro Moro está comprometido también a recuperar. El Museo de Barquisimeto está siendo intervenido con apoyo de la alcaldía de Barquisimeto. Y bueno, no te quiero comenzar a desengranar, sí, porque se nos va todo el programa en eso. Mira, ya estamos por irnos, ¿no? Por terminar este programa, comenzando este año, pero un mensaje suyo, bueno, a los venezolanos, no solamente el tema cultural de nuestro país tan importante, las perspectivas que hay, una Venezuela que sigue avanzando a pesar de las adversidades, ¿no? A pesar de estas más de 900 medidas coercitivas que tiene Estados Unidos contra Venezuela. Mira, yo te voy a aprovechar tu pregunta para comentar algunas cosas que pasaron en el año 2023, que fueron pequeños pasitos así de cara al futuro. Uno de ellos fue, oye, por primera vez en lugar de Halloween competir solo en el terreno cultural en Venezuela, porque Halloween andaba, invadiendo nuestros espacios sin que nada lo detuviera, ¿verdad? Y los niños se visten ya de esas cosas sin reparar en qué significan. Bueno, por primera vez, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en alianza con la hermana República Mexicana, con el embajador Leopoldo de Gives, nosotros montamos una programación de toda esa semana para mostrar las dinámicas del Día de Muertos, tanto en México como en Venezuela. Y mucha gente se sorprendió de saber que en la propia Venezuela existe, por ejemplo, la llora, que es una expresión cultural del estado de Aragua a propósito del Día de Muertos. Lo mismo que el acatompo, que es una manifestación del pueblo cariña indígena sobre el Día de Muertos. Y, por supuesto, aquí tuvimos un altar mexicano que es muy conocido pues como alternativa cultural. Y eso es un pequeño pasito, porque nosotros no prohibimos, ni mucho menos, que la gente practique la expresión cultural que desee. Claro. Pero no puede estar, ausente nuestra identidad. Y ese es un pequeño paso que yo te quería poner de relieve. Lo mismo que, mira, nosotros durante este año 2023 que pasó, participamos en el lanzamiento de proyectos de investigación junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de investigaciones en materia descolonial.
para el tema de la descolonización. Reinauguramos la librería del sur del Teatro Teresa Carreño, una expresión muy hermosa que allí se da. En fin, si quieres, podemos hacer otro programa otro día. Yo te termino de leer esta chuleta que me han pasado. De tantas cosas que... tuvimos un convenio con el Ministerio de Comercio para la adquisición y distribución de juguetes de nuestros artesanos y artesanas en las escuelas. Oye, ya para cerrar con un piquete ahí, la globalización, la tecnología, esta irrupción de estas cosas nuevas allí que uno ve, no es enemigo de la cultura. No, en lo absoluto, en lo absoluto son todas las invenciones son producto de la cultura. Y todo es el uso que le den. Y todo es el uso que se le dé. Sí. Mira, y la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, quinta edición, que convocó aquí una cantidad de artistas de distintas partes del mundo, que la inauguramos en Tejerías, en Maracay y aquí en la ciudad de Caracas. De modo pues que estuvimos todo este año acompañando a nuestro pueblo en un... maratón, un sinfín de cosas que seguramente nos quedamos cortos. Bueno. Seguramente nos quedamos cortos, pero nos sentimos orgullosos de contar con un pueblo que no se detiene, que no se derrota ante las dificultades, sino que más bien se crece en lo afirmativo bueno, venezolano. Llegamos al final de este programa especial en confianza. Con mucho respeto por ustedes. Extraña hacer un programa de opinión, Ernesto Villegas. Sí, claro. Quizás lo veremos este año 2024. Que la cabra siempre jala para el mundo. Sí, ¿verdad? Ahora está de moda eso que llaman podcast. El presidente tiene uno, ¿no? Sí, podcast. Ajá. ¿Qué tal? Me atrae de pronto. De repente. De pronto y tal. Bueno, ahí está. Ernesto Villegas, desde acá, desde la casona Aquiles Nazoba. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de este programa especial. Pendientes.